Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en la Escuela Valentín Gómez Farías, donde continúan los trabajos de la reconstrucción que se está haciendo aquí. Y pues miren, como vean, aquí se están haciendo un módulo de baños. Y pues prácticamente se sigue trabajando a marchas forzadas para pronto tener esta escuela. Quiero comentarles una problemática que ha surgido. Y obviamente esto no sabe hasta cuando se está trabajando. Se encontró que no solamente esta escuela, el problema anterior era que se inundaba, sino que tenemos un problema también, que es que el agua, el manto freático está demasiado bajo, y eso ha impedido que los trabajos puedan realizarse con rapidez, porque tienen que estar drenando todo el tiempo esta parte. Y pueden apreciar, si quieres enfocar, ahí nace el agua, de este otro lado nace el agua, y este es el origen de lo que está sucediendo de este lado. Vamos para allá. Se estará drenando el agua. Esta agua realmente se tiene que estar evacuando para que se pueda seguir trabajando y que la cimentación pueda ser la correcta. Pero decirles, van a surgir muchas preguntas, que si esta agua sirve, que si no sirve, es agua del manto freático. Pero la realidad es que el manto está bajando, por lo tanto pues no podemos hacer nada con ella más de que evacuarla en este momento, porque al final de cuentas el manto freático va a seguir bajando, y la problemática que tenemos pues con el paso de los días se nos va a ir terminando. Quiero pedirles de favor que nos ayuden a informar más que a desinformar. Ha surgido una campaña sucia, malintencionada, de aquellos que están en contra de las buenas acciones que estamos haciendo en este municipio. Realmente pedirles que estén atentos, bien informados, y que no generemos mala información de situaciones que no nos constan y no tenemos elementos para juzgar. Pedirle la comprensión, si a alguien le ha causado molestias esta situación, pues también le pido la comprensión. Estamos haciendo la gestión para la solución definitiva de una problemática de muchos años de esta escuela. Así que pues les mando un saludo, y de favor les pido nos echen la mano a informar. Saludos.